Un iBenda para mí non é malo. Para mí un iBenda é onde te enseñan a facer as cousas que vas a facer ti na tua propia casa. Onde te axudan a gestionarte, onde te axudan a buscar traballo, onde te axudan a formación, onde te axudan a gestionar os cartos, onde te axudan a facer... Para mí son meus pais, son miña vida. Nai só leva un adín, pero para mí miña nai é que me cuida, non é que me pare. E os pais é bueno. E iso, pois, parece unha falta de respeto a xente que fala sen saber. Se non sabes, al menos di, mira, non podes responder porque non teño ni idea. Moito vos queredes informar en general sobre a machismo, feminismo, pero de vivendas nadie se quere informar. É un problema igual. O sea, si sí, hai un montón de manifestacións por todo, pero como que cousas de centro sucedes apartado, porque pensades que todo é malo. O centro non é nada malo. Malo é a xente que non está preparada ou non ten recursos para ter un fillo tan igual. A culpa non é de rapaz, é da xente que fai. Ola, chamame Chari, teño 16 anos. Bueno, veñas a contarvos un pouco a miña experiencia nunha vivenda tutelada. E, en verdade, non é para nada lo que te imaginas. Son tres habitaciones, literas, camas, unha casa normal, solo que en vez de vivir con tus padres, vives con unos educadores que ejercen de padres. Me chocou bastante, porque yo soy unha niña acostumbrada a hacer lo que me dé la gana. E hai unhas normas. La primeira norma que máis me molestou, por así dicirlo, ou a que máis me costaba cumplir, era deixar o móvil sempre a las 11 da noite. A las 11 tens que deixar o móvil, de lunes a viernes, e meterte na cama a dormir. Tienes de 11, a las 11 deixas o móvil, e tens de 11 a 11 e media para hablar con tus compañeras, lo que quieras. Pero a las 11 e media tienen que estar las luces apagadas e metida en cama. E logo los fines de semana tienes hasta la 1 e media que te deixan el teléfono e tal. E logo tienes un tempo que se chama ocio, que é un tempo de ocio, que já pode ser dentro da vivienda ou fora, que tienes un tempo para estar a tu ritmo, hacer lo que tú quieras, ir a dar unha volta con tus amigos, tomar algo, lo que tú quieras. Suelen ser 3 horas. Tú vas por aí e dices que vives en un piso tutelado e se imaginan lo peor. Un centro de menores, niños con problemas en casa, niños que roban, que... maltratan, que hacen cualquier cosa y que están ahí por lo peor. Yo no, yo estoy ahí simplemente para lo mejor, para poder estudiar y tener algo cuando sea mayor. Y pues sí, me afectó porque la gente no entiende que estás aquí por algo bueno y tampoco que tienes tiempo y límite para ir de un sitio a otro, que tienes 3 horas solo para quedar y a la semana, porque yo no puedo quedar todos los días 3 horas, solo los viernes y los sábados. El resto de la semana yo no puedo salir. Entonces la gente como que no lo entiende, o le parece mal, o se distancia, o por, no sé, por ciertas cosas, pues las amistades acaban o no lo entienden. Tienes suerte y te encuentras a una de casualidad que puede ser tu amigo, pues tu amigo. Pero al principio, siempre te van a decir, son compañeros. Sí, de hecho, que si te da mucha rabia, por ejemplo, te dice, es que dejaste toda la ducha sin limpiar, 3 horas, y luego llegas a dormir y te lo vuelves a repetir solo porque estás jugando delante para que te diga algo. Y es como que, tío, no me lo... Yo eso cuando veo que se repite en el tiempo lo hago, pero porque veo que se repite en el tiempo. ¿Tú sabes hacer la comida claro? Sí, claro. Semana. Antes hacían 2 personas encargadas de los educadores. ¿Nosotros nos vas a la educadora no te felices nada? No, que también yo en mi caso vegetariano pues tengo que coger el menú de ellos y... Modificarlo, yo pero sí, si por ejemplo, el filete es de cerdo, pues lo cambio por filetes vegetales. ¿Y alguna vez podéis pedir comida de ocio? La vivienda la descubrí por amigos y compañeros de distintos centros de menores, además de por mi equipo técnico de menores. Pues yo descubrí no porque a mí levaban o caso dos rapaces que trabajan en aldeas, falaron un poco dela y levaron a visitarla. La primera imagen que te llevas de la vivienda es que nos ayudan, nos dan dinero, en plan, nos ayudan, nos dan de comer y nos dan la paga. Pero luego, al meterte dentro, al final lo que más destacaría yo es el apoyo que te dan para buscar trabajo y el apoyo emocional que te hace muchas veces. Vas para buscar un futuro, para aprender, para que te enseñen, para que te apoyen. Hola, bienvenidos a la vivienda Mentor de Vigo. Pasa, acompañadme. Os voy a hacer un house tour. Empezamos por la entrada. Tenemos un zapatero y la zona de desinfección ahora por lo de la pandemia. Aquí tenemos el recibidor con un espejo.
Aquí está una habitación que es para dos personas, con su correspondiente baño. Aquí tenemos otra habitación, pero en este caso es individual. Yo en este momento sí comparto con un compañero, pero hubo momentos en los que estuve solo en la habitación. A lo mejor si hay tres niños en casa, pues no vas a compartir, porque hay una habitación para cada uno, pero sí, sí acabas compartiendo siempre. Y ahora vamos a las zonas comunes. Aquí tenemos el salón. Y aquí tenemos el comedor, con una chimenea y una pequeña biblioteca, unos cuantos libros. Y folletos no podrían faltar. Y decoración y unas vistazas tenemos a la ría de Vigo. Aunque ahora no hace muy buen día, pero igualmente las vistas no te las quita nadie. Sí, sí tienes espacio, solo que muy reducido. En plan, a ver, entiendo, es una casa para muchas personas. Hay que compartir habitación, compartimos baño, compartimos todo. Mucho espacio no se puede tener, pero sí, dentro de lo que cabe, te dan el mayor espacio posible. La televisión está ahí atrás. Y aquí tenemos más libros para culturizarte un poco. Sí, hay una paga semanal. Realmente es de 15 euros. Según la semana podemos coger 10 y ahorrar 5, porque tenemos unas huchas que nos la guardan ellas y tenemos que obligadamente guardar 5 euros o algo más, dependiendo de la semana, para cuando salgamos tener un colchón, digamos. En mi caso, me imagino que es en todos los centros, tienes 15 euros, ahorras 5, pero también, por ejemplo, hoy te apetece ir una vez cada 15 días, ir a comer con un amigo y sí que te dejan quitar los 15 euros de paga. O si te dejan quitar 5 euros de la hucha o lo que te haga falta, pero siempre justificado. Yo diría que sí, que son muy abiertos, te dejan quedar con tus amigos, tus primos, tus tíos, tu pareja, quien sea, pero sí que es verdad que tienes que avisar con quién vas a quedar, decirle a lo mejor dos días antes, hoy me apetece quedar con tal, voy a quedar con tal. Sí que es verdad que en mi casa me apetece comprarme, no sé, un pantalón y no tengo que justificar por qué me apetece comprarlo, me apetece, tengo dinero y me lo compro. Aquí es un poco así, tienes que justificar casi todo lo que haces, cosa que entiendo. Pero sí, es un poco eso. En mi casa puedo quedar sin decir con quién, o puedo salir el tiempo que quiera, o el tiempo que mis padres me dejen, pero nunca diciendo voy a tal, porque voy a hacer qué, o, sin justificarme tanto. Yo a mi familia, como tengo familias de riesgo ahora con la pandemia, casi no la veo, pero mantengo contacto a través de WhatsApp y llamadas y así. No me desconecto 100% de ellos. Pero verlos, los vi hace poco, pero a veces puede pasar un mes, dos sin verlos. En mi caso es igual, puede pasar dos meses, tres, incluso cuatro, cinco. A no ser que sí que es verdad que se acerquen ellos, me inviten a tomar algo, demos un paseo. Pero normalmente los educadores son personas que tienen vocación por lo que hacen, se preocupan por nosotros, no salen por la puerta y dejan de pensar en nosotros. Al fin y al cabo son personas y saben que nosotros también lo somos. Y se preocupan al final por nosotros y nuestro futuro. Intentan lo mejor para nosotros. Desde luego los que me tocaron a mí pues son amor de personas. Sí que es verdad que tienes tú un día malo y que como que se lo contagias. Ellos también están mal porque te están viendo a ti mal. No son tus padres, pero ejercen de padres y al final, aunque no sean tus padres, ellos sienten que son como tu familia, en plan, estés mal o estés bien, vas a tener un abrazo siempre, alguien que te arrope. Una vivienda tutelada debe funcionar como o más parecido a una casa de una familia. No es un trabajo cualquiera, tú estableces un vínculo y que trascende todo y eso pues también una parte de ti en eso y la vivienda es como a mi segunda casa, entonces cústame desconectar de todo, a verdade. O que a mí me gustaría ser para eles ser una persona importante, una persona que visualicen en mí confianza, que visualicen en mí protección y que les agrade estar na vivenda y que puedan confiar en mí para que os pueda apoyar no que eu poida. Desde que entraches en centros, vivendas, ¿crees que cambiou o teu pensamento cara ao futuro? Eu creo que sí, xa que desde pequenos soen pintar como que o mundo é moi, moi bonito, como que intentan esconder o que é malo,
para intentar non facernos dano, pero sin embargo eu creo que fanos máis dano así. Eu son Aitor, teño 18 anos. Estive nun centro durante moito tempo, pero agora estou nunha vivenda. E máis, eu creo que se na vida volver a pasar, eu faría outra vez. Entre ella os 8. Unha ventaxa sería que mellorou a miña situación persoal, pero se só contas como ventaxa, sí. Pois que depende de que casos non poidas ver a tua familia, pois tamén fastidia. Cando che digo que un neno está nun centro de menores, por que pensas que é? Hombre, depende por varias cosas, ¿no? Supongo. ¿Cosas boas o cosas malas? Bueno, no tan buenas, creo, ¿no? ¿Y crees que es culpa de ellos o de la gente que no les enseña? Bueno, yo creo que ambas cosas. ¿Ambas? Sí. Te digo que un rapaz está en un centro de menores, ¿qué se echan a la cabeza por lo que puede ser? Por muchas cosas. ¿Boas, malas? Supuestamente estaría porque no fueron cosas boas, ¿no? ¿No crees que un rapaz puede estar en un centro porque quiere aprender, porque no está a gusto en su casa? Home, aprender nun centro de menores non creo que aprendes moito. Será para reinsertarte. Bueno, pois é un sitio onde os menores, acuden cando teñen algún tipo de problema ou nenos que xa están totalmente desahuciados por seus pais ou que acuden, creo, eu non sei. Pois por unha situación familiar complicada, sobre todo, non? O que se chama familias desestruturadas, eso é o primeiro que me ven á cabeza. A educación e a formación pois ten que ser igual para todo o mundo, non? O que é diferente son as circunstancias de cada un, esos nenos non son culpables. Os culpables, quero decir, somos os adultos, porque os nenos están nas nosas mans, non? E no ambiente que creamos para eles. Totalmente. Se che dixera que a miña vida era perfecta, mintoche. Pero tampouco che vou dicir que era un desastre. A idea que teño do centro é que os meten ali tipo cárcel, como que xa, a idea que ten todo o mundo, unha cárcel para menores. Xa, porque non é ansia miña que non controlo. Ya, a culpa da xente que non dá este paso de explicar o que é unha vivenda. Na información. A información que temos é centro de menores, nenos con problemas. Unha cárcel para menores. Sí. No, para nada é así. É unha vivenda onde hai xente que exerce de pais, que che axuda a convivir. Dancho tes ideas, convives con xente, non? Dancho un fogar, compartides ideas, compartides aficións, nada, xa está unha familia máis grande. É nos aquí en Santiago, os centros? Sí, aí, alá. En onde? Yo vivo unha vivenda tutelada, mira, de feito, si sigues todo isto, hai unha cosa que se chama Igaxés. Sí. Onde hai unha rotonda, e hai un adosado. Ahí, ese adosado é unha vivenda tutelada. Ah, pois non sabía, é máis vivo aquí arriba, non tiña ni idea que existía aquí. Parece unha casa normal, e é unha casa normal, con niños e gente. Sí, 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 sí. Solo que hai educadores. O recordo máis guai que teño, pois foi en 2019, cando aquí no barrio de San Lázaro, que é onde está a vivenda e onde levamos moito tempo, fixemos unha festa convidando a todas as veciñas e veciños do barrio a vir a coñecer a vivenda e vir a coñecer a realidade das mozas tuteladas. E foi un proceso moi bonito no que as mozas da vivenda se implicaron moito e fixeron, creo que, historia na vida do barrio, porque conseguimos que viñese un total máis ou menos de 150 personas. Foi unha festa, toda a tarde entrando e saindo xente. Había cativos, había señoras e señores maiores e a verdad que fliparon, ¿no? Viron o que era unha vivenda tutelada, un centro de menores, coñeceron un pouco máis a vida das mozas e a resposta que deu o barrio foi increíble, foi moi cariñosa, moi respetuosa, e eu creo que ese día pois moitas miradas das que falábamos antes cambiaron. E para min ese foi o día máis bonito desde que son educador. A sociedade moitas veces xuzga sin saber, pensa que as vivendas de protección son centros de menores onde os rapaces cometeron algún delito ou teñen algunha problemática e non é solidaria, nin se preocupa por saber moito máis. Entonces creo que pouco a pouco temos que ir traballando por cambiar esas miradas. E eu creo que moitas veces, cando as cousas tocan de cerca e as persoas coñecen como funcionan as cousas e o poden ver esos estigmas e esos,
e esas visións que ao final son medos, medo que non se coñece, pois vaise mudando. Sí. Claro que existen. Hai unha etiqueta sempre para todo centro de menores ou persona que venga a dar algo desto, van a dicir, ai, robó, ou pegaría a alguén, ou haría algo mal. É es que nunca vas a escuchar, está aí porque quere aprender, está aí para tener un futuro mejor. Sí, te no, miran sempre por encima del hombro. Al menos entérate, lee, escucha, no sé. No todo es malo, sí que es verdad que hay gente entra... Es que además la vivienda no es para gente mala, eso estaba en los centros de menores. Esto es una vivienda que te ayuda, te enseña, te ayuda a caminar hacia el futuro. Bueno, principalmente los centros cerrados sirven para los que realmente hacen algo mal. Los centros de menores se supone que simplemente por tener un problema en casa ya pueden llevarte. Por eso digo que la vivienda tutelada es siempre el último paso. Es cuando ya quieres dar el último paso, llegas aquí y camino 16, 18, te enseñan a volar. Os pros que vexo que son espazos de confluencia, de convivencia, donde podes aprender moitísimo. As partes, os contras que vexo, pois é que bueno, para residir nunha vivenda o tema é que hai unha falta de apoio familiar ou houve unha dificultade en algún momento, que eso é unha experiencia que ninguna moza, ningún mozo debería ter vivido, ¿no? Pero a vida é así. Todo lo por donde pasas te da lecciones y te enseña y te ayuda a mejorar como persona. Y yo creo que fue lo que me pasó aquí, me ayudó a ser más... Ya era maduro, no voy a decir que era inmaduro, pero ya era maduro, pero como que era maduro para la edad que tenía. Ahora soy maduro para la madurez que necesito tener para este paso que voy a dar, que es después saltar a la vida adulta. A mí me cambió en todos los aspectos, te da estabilidad, te dan, no sé, te dan estudios, te dan un montón de oportunidades, ya lo dije, y no sé, sí que es verdad que te cambia, pues sí, te cambia para bien, pero también te cambia para mal, te dan un montón de oportunidades al igual que te quitan un montón de oportunidades. No sé, no me arrepiento de ir, de hecho estoy orgullosa de poder estar aquí y pues no sé, muy agradecida de poder estar. ¿En ti? Yo no estoy estudiando eso, ni lo que estoy haciendo un curso de personas dependientes en Erdite, la fundación, allí en Vigo. Sí, 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 sí. ¿Y vives en Vigo? ¿Y eres de Vigo? Bueno, yo viví en dos lados. Nací en Vigo, pero me crié en Pontevedra. Ah, vale. Así que estás haciendo la atención sociosanitaria. ¿Gusta, che? Sí. A ver, me toca muy de cerca, entonces lo hago porque yo he visto mucho trabajo allá. Entonces, vale. Oye, pues entra, vale. Por eso, sí. Pero solo es mientras lo necesite, luego ya empezaré a trabajar otra cosa. O sea, bien, bien, bien. En un centro de menores se supone que una gran parte de los chavales son tutelados, que no tienen su tutela porque son menores de edad, pero en la vivienda tutelada, al cumplir la mayoría de edad, si entras siendo menor de edad, pues al cumplirla, no estás como guarda, como tal, estás como... Literalmente es algo así como apoyo técnico para la búsqueda de empleo. Estás para aprender, madurar y que te enseñen. Y creo que una vivienda ya es para independizarte, en plan, ya es el último paso, ya es cuando llegas y ya tienes que saber hacer todo tú solo. Ya tienes que dejar de tonterías, de ser un niñato y sentar los pies y decir, las cosas son así, las voy a hacer así. Y a los 18 ya salir y poder tener trabajo, casa y dinero. Resiliencia, diversión, estudo, responsabilidades, superación. Bueno, pois a miña adolescencia, como dixen antes, pasina nun centro. Non sei, foi indiferente, eu creo que foi como a dun neno normal. Aprendes a facer máis cousas por ti mesmo que na casa non farías, xa que farían normalmente teus pais. Yo cuando entré sí, personalmente lo recomendaba, pero últimamente no sé. Al fin y al cabo, ya llevo 2 años y estoy como un poco cansado porque es normal. Llega un punto que después de 2 años quiero irme ya y hacer mi vida adulta, ¿sabes? Porque al fin y al cabo ya es mi momento, voy a cumplir 20 años, pero no tiene nada de malo pasar por aquí al final. Yo sí lo recomiendo, para mí es una experiencia más, una experiencia inolvidable que te enseña un montón de cosas y te da el paso de madurar y aprender lo que es la vida. A
¿Hasta qué edad puedes estar en la vivienda? A ver, edad hasta los 21, pero luego depende también si estás estudiando y trabajando, pues te dan un poco la manga ancha. Por ejemplo, hay ciudades aquí en Galicia que Igasés cuenta con las viviendas asistidas, que es como que en la vivienda normal tutelada estás un año y cuando consigues trabajo y si cumples todo muy bien hay una o dos personas que pueden llegar a proponer, ¿no? Se supone que tienen cuatro plazas o tres, pero nunca están llenas, tienen una o dos plazas solo ocupadas y ahí pueden estar el tiempo que necesiten dentro de un límite. Sí que es verdad que te quitan tu tiempo de ser adolescente, por así llamarle, porque un adolescente... Adolescente, travesuras. Pues en este piso no puede ser así. Tienes que ser un adolescente, pero con mucha cabeza. Por ejemplo, estás mal, tú tienes que ir al médico solo, no puedes decir, mamá, me encuentro mal, dame una pastilla. No, tú tienes que coger tus citas, ir al médico, o ir a la farmacia, ir al dentista, hacer tus propias gestiones. Y luego, con 16 años, a día de hoy, nadie tiene currículums. Pues yo sí, por vivir en un piso mentor. Nadie a día de hoy está tirando currículos por ahí para buscar trabajo. Pues yo sí, porque vine en un piso mentor. Yo qué sé, creo que nadie está mirando las cosas del SEPE, del paro. Pues yo sí, porque vivo en un piso mentor. Son beneficios que te hacen madurar, te enseñan a hacer la compra, haces tú la compra. Como quien dice, ya eres un adulto, vives solo, haces todo tú solo. Solo que bajo mayores de edad que te enseñan a hacer este par de gestiones. A mí me enseñó mucho este piso, me enseñó a madurar, a lo que es la educación, a tratar como hay que tratar a la gente y un montón de cosas. Sé que cuando dices que estás viviendo en un piso tutelado siempre pensáis en lo peor, en que no hay ningún beneficio, que es toda una mierda, que te quitan tu adolescencia, que te quitan tu tiempo, que te quitan todo. Pero no, lo que haces es ganar tiempo, ganas un montón de oportunidades y tienes un montón de vida por delante. Y estoy encantada de poder estar en este piso, encantada de poder aprender un montón de cosas, encantada de jugar con ventaja y agradecer a la gente que entiende que un piso mentor no es nada malo. Y poder cambiar el pensamiento de la gente de estás ahí por drogas o por, no, estás aquí porque quieres estar y porque quieres cambiar tu futuro.